Buenos días, mi amigo Buenos días, Tito, ¿cómo Sergio. ¿Cómo estás? estás, mi amigo? ¿Cómo andas? Bien, hermanito, gracias a Dios, bien, bien. Gracias por permitirme conversar contigo esta mañana. Háblame un momentico, que te escuché muy bajo. ¿Me escuchas? Sí, te ¿Aló? escucho. ¿Aló? Ok. ¿Me escucha mejor? Sí, ahí Perfecto. estamos, ahí estamos. ¿Cómo Bueno, está todo? Tito, quería hablar contigo. Yo hacía referencia a un tema, ¿no? Las leyes de la naturaleza humana. Yo me puse un poquito a investigar acerca de esto y efectivamente estás basándonos en un libro escrito por Green, ¿no? Es el nombre Robert Green. Robert Greene, sí. Robert Green, que escribió estas leyes de la naturaleza humana. Y bueno, definitivamente son leyes que nos permiten controlar nuestras emociones, según lo que pude leer, y entender más a los demás. Es decir, para poder concretar, y si no, si me equivoco, corrígeme, es tratar de lograr algún tipo de empatía con los demás, ¿cierto? Es correcto. Mi querido Sergio, Robert Greene es un autor muy reconocido, uno ahorita es mi autor favorito en esta etapa de mi vida. Es el que escribió las 48 leyes del poder, un libro altamente recomendado. Estoy haciendo varios segmentos sobre esas leyes porque las ves, o sea, las ves por lo menos el gobierno de Venezuela, las ves el gobierno de Colombia, o sea, todo lo que tú reportas, ves las jugadas de poder y cómo funcionan desde toda la historia humana, o sea, Tito, funcionan desde la época. discúlpame que te interrumpa. ¿Puedes quitarte los audífonos? Porque creo que Claro que sí. no. De pronto, a ver, habla Funciona por mejor, a ver. ahora. A ver, Escucha. ahora háblame. Ahora. Sí, te escucho mejor. Eso Perfecto. era. Gracias, gracias. Menos eco. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que él viene y escribe un libro que se llama Las leyes de la naturaleza humana, que es un libro que, una Biblia literal, o sea, es un libro. Wow. Y está bien interesante porque es un libro muy que te confronta mucho, ¿no? Yo tengo rato trabajando, tú me conoces, yo tengo un programa que se llama Hackea tu mente y tengo rato trabajando en esta parte del entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo cambiarlo en automático para dejar de sabotearlo. Y lo que me llamó mucho la atención de este libro es que es muy confrontativo, o sea, te muestra muchas partes de tu ego, de tu sombra, que es de lo que quiero hablar hoy, porque es lo que más me ha llamado la atención en esta etapa. Y te muestra cómo todos tenemos una sombra y cómo poderla leer para poder anticipar a lo que pasa. Porque ¿qué pasa? Que los perdedores reaccionan y los ganadores anticipan. O sea, todo un Messi que tiene Messi, que se anticipa la jugada, sabe qué hacer antes de que pase, sabe dónde va a estar la pelota, sabe que si se la da a este, se la va a poner acá. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nos consideramos profesionales en el deporte más importante, que es el deporte de la vida. O sea, lo vemos en otros, lo vemos en los políticos, lo vemos en nuestras carreras, pero en tu vida, ¿qué? ¿Cuándo vas a empezar a anticiparte en vez de reaccionar? ¿Cuándo vas a empezar a entender por qué haces lo que haces y por qué te saboteas inconscientemente? Porque me imagino, no sé si a ti te ha pasado, pero ya estamos en agosto, ya quedan 4 meses del año, estamos cerrando agosto. ¿Y cómo van esas cosas que nos prometimos el 1 de enero, ¿no? O sea, enero parece que fue ayer. Bueno, es Entonces, que el tiempo además pasa volando, ¿no? el Entre otras tiempo cosas. está pasando más rápido. Sí. Sí, efectivamente. Ese tema de la procrastinación está presente, ¿no? Vivimos dejando para después, no este año o este mes o esta semana. La próxima semana comienzo a hacer esto, esto y esto y va dejando y lo vamos dejando todo, pues digamos, para después. Si, ¿por qué hacemos eso, Tito? Es que te pregunto, ¿es una ley de la naturaleza humana eso? Sí, porque hay factores, hay fuerzas invisibles, vamos a llamarlas así, ¿ok? ¿Qué pasa? Que muéstrame la gravedad, ¿cómo se ve la gravedad? Visiblemente la puedes ver con un ejemplo, o sea, te puedo mostrar que si suelto mis audífonos se van a caer, pero no tiene un color, ¿entiendes? No, no es, o sea, no tiene, no es visible. Muéstrame, no sé, la radiación, no Okay. se ve. Muéstrame el internet, no se ve. Sí. Son cosas invisibles que están pasando por detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entiendes que la procrastinación no existe como tal, o sea, no es que tú decides procrastinar, es que hay algo invisible que te evita ejecutar porque hay un miedo, hay algo que está pasando que no te deja avanzar y lo llamas procrastinar para no indagar en verdad en lo que está pasando. Entonces, es un saboteo Claro, mental. te ¿Entiendes? saboteas tú mismo, tal Sí. cual.
Pero la realidad es que no nos saboteamos, seguimos la programación que tenemos puesta desde niño. O sea, que eso viene desde mucho que esto. O sea, tú te acuerdas de la época del BlackBerry, ¿verdad? Claro. Cuando le pedías a la gente, dame tu PIN. Sí. Buenos tiempos. Te pregunto, hoy en día, ¿tendrías el software de BlackBerry trabajando en tu celular, en tu iPhone, en tu Android, en tu celular de hoy? ¿Lo tendrías? No. Probablemente no. No. ¿Por qué? Porque ya no funciona. ¿Cuántas veces al año hay una actualización de software en Apple, en Instagram? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que actualizamos este software? La mayoría de las personas no, porque dicen, no, es que yo soy así, es que yo soy un procrastinador, o yo soy desorganizado, o yo soy, o yo soy, o yo soy. Y no entendemos que todo esto viene de cómo fuimos criados. O sea, ¿qué pasó? Los traumas que traemos de niños, entre comillas, traumas, ¿no? Por si tú agarras, hoy en día, tú hablas español, ¿verdad? Claro. Obviamente, pregunta fácil. Si yo vengo y agarro a Sergio, bebé, y lo pongo en China, por más que tiene padres, que vi que tu papá está por ahí, venezolano, pero te dejo en China y te crías en China, ¿qué vas a hablar? Pues chino. Mandarín. Claro, es honor. Claro. Porque claro. El ambiente refuerza el condicionamiento, el ambiente refuerza la nueva identidad. Entonces, ¿qué pasa, mi querido amigo? Que lo mismo pasa con las cosas que vivimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Okay. O sea, este tema de la sombra me tiene literalmente obsesionado. Pero, porque ¿pero qué son las sombras? Okay. La sombra es esa parte de la personalidad que uno... Vamos desde el principio, ¿ok? Esto lo hablaba mucho Sigmund Freud y Carl Jung, que son para mí los padres de esto, del tema del subconsciente a nivel marketing. Okay. Ya habíamos se hablaba antes, pero a nivel marketing, el tema del subconsciente, de la sombra, viene mucho de ellos. Y hay una frase que me encanta de Carl Jung que dice, no hay árbol que toque el cielo si sus raíces no tocan el infierno. Uh-huh. ¿Okay? Que se trata de entender esa parte intrínseca y esa parte oscura de la personalidad humana. Entonces, ¿cómo se ve la sombra? No sé si alguna vez has visto a alguien que se comporta de una forma afuera, pero con su esposa, con sus hijos, es otra persona. O de repente la persona está tratando de mantener un estatus o tratando de mantener una personalidad, un acto, y de repente pierde y tiene un emotional burst, o sea, una explosión emocional, por así decirlo, y va y dice cuatro cosas mal dichas o que no tenía que hacerlo, o... Uno de los secretos que la gente, me encanta cuando la gente dice, no, es que alguna vez, no sé si te ha pasado, que conoces a algún amigo o alguien que dice o hace algo imprudente cuando está tomado, ¿verdad? Cuando está tomando alcohol. Dice, no, es que fue el alcohol. Claro, claro. No fue el alcohol, fue la sombra. Sí. No es el alcohol. El alcohol lo que le da permiso es a la sombra a salir. Entonces, en la realidad es que son cosas que tenemos guardadas, que no hemos terminado de explotar, no hemos terminado de sacar, porque no está bien visto. Ya. Yeah. Porque cuando somos niños... ¿Hay algo? ¿Eso está mal? O sea, no es que está mal, es que es. O sea, vamos a quitar la parte moral. Okay. No hay moralidad. Okay. Porque la gente que no trabaja su sombra, o sea, ¿qué pasa? Todos nacimos con mucha energía. Tú ves un niño bebé y empieza, pum, pum, quiere el parque, quiere esto. O sea, hay mucho impulso. Si tú quieres saber cuál es la naturaleza humana, anda a un pre-kinder. Y si vas a ver la crueldad pura, anda a un kinder, para que tú veas. Son puros malandros. Sí, sí. Vamos a ponerlo así. Bueno, no tanto aquí. Bueno, sí, en kinder. Yo diría más en primaria. En primaria. Son malos. Sí, son, pero es la naturaleza humana. O sea, tú ves a los chimpancés, porque lo que la gente no entiende es que somos animal. O sea, el 50% de nosotros es animal. Y tú ves a los chimpancés y se pelean como se pelean los humanos. Y si tú te pones a estudiar, hay un libro que me encanta que se llama Homo Sapiens, o Sapiens, perdón, que habla de la historia de la humanidad, altamente recomendado. Te das cuenta que hoy en día tenemos esta fantasía de que el ser humano debería comportarse de cierta forma, porque nuestros ancestros se comportaban así. Y es mentira, tú ves a los Yanomami y se matan entre ellos. O sea, el 90% de las muertes de Yanomami es porque un hombre mata a otro hombre. O sea, eso es intrínseco, eso siempre ha estado. Lo que es sobrenatural es lo que estamos haciendo hoy en día, pero no lo vemos
así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nacemos, nuestros padres nos dicen, no puedes hacer esto, te regañan por esto, si sales mal, si haces esto, te empiezan a moldear. Los que tenemos la ventaja de tener padres que nos criaron. Exacto. Los que no, y no aprenden a controlar su sombra, sino que están expuestos todo el tiempo, se convierten en criminales. Porque eso es lo que hace la sombra. O sea, ese yo puedo, yo soy, par, nadie puede contra mí. Eso es lo que termina pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la sombra hay mucho poder. O sea, hay mucha fuerza. Tú ves un Elon Musk, por ejemplo, y tú te estudias la historia de Elon Musk y ves cómo fue su papá con él. Y mucha de la historia de éxito de Elon Musk viene de, te voy a demostrar lo contrario. ¿Qué está usando ahí? ¿Qué tipo de fuerza? Fuerza de la sombra, energía de la sombra. Pero al final del día estamos hablando de la energía que usas para ejecutar, claro, para no procrastinar. La sombra, digamos, en lo contrario, o sea, para hacer lo contrario a lo que vivió, ¿correcto? Correcto. Para taparle la boca a su papá. Papá le dijo, ¿qué haces? ¿Estás perdiendo el tiempo? Yo te voy a demostrar. Entonces está usando la sombra. Yeah. Pero la está canalizando para algo positivo. Ese es el tema. Es aprender a usar tu sombra, entenderte, no juzgarte, no es que siempre hago lo mismo y te das látigo. Es entender tu sombra, entender por qué haces lo que haces. Entender que hoy en día, por ejemplo, la envidia está mal visto. Tú no puedes sentir envidia. Eso no es. Sí. Tú eres alguien que envidioso. Claro. ¿Okay? Sin embargo, la envidia es la emoción más común hoy en día, especialmente con redes sociales. Porque todos sentimos, vemos envidia, vemos a alguien en Hawái, o vemos a alguien, bueno, ahorita en Hawái no, pero vemos a alguien, no sé, en Aruba, y coño, quisiera estar ahí. ¿Eso no es? Sí, sí, sí. Ahora, sí, entiendo. Pero es algo que está allí. Es inevitable no sentir la envidia. Correcto. El tema no es que es inevitable no sentir la envidia. Para mí lo que está mal, entre comillas, es no aceptar que estás sintiendo la envidia. Ok. Porque si no empiezas a indagar, ¿por qué me siento así? ¿Y qué pasa si logro ver que efectivamente, bueno, sí, tengo envidia? ¿Qué hago con ello? Empiezas a cuestionarte. Porque el punto es entender. Nadie cambia desde el juicio, solo cambiamos desde el entendimiento. Okay. No sé si alguna vez te ha pasado que estás juzgando a tus hijos o tu papá te juzgaba mucho, te decía, arregla el cuarto, haz esto, ¿por qué eres así? Y tú ibas y... Claro, claro. Chocaba. Sí. Es. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros pensamos que somos diferentes a los demás, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ese egocentrismo, ese narcisismo natural del humano, que todos tenemos cierto aspecto narcisista, todos, absolutamente todos. Es normal, es parte de lo que es ser humano, porque estamos buscando nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para poder cambiar algo tienes que entenderlo. Entonces tienes que entender, ya va, ¿por qué siento envidia? ¿Por qué me siento así? En vez de el simple hecho de aceptarlo y buscarlo, ya no te convierte en una persona envidiosa. Sino ya, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento rabia? ¿Por qué siento frustración? Un día escuché algo que me encantó de la frustración, que es que la frustración, cuando tú empiezas a aceptar las emociones que estás viviendo y simplemente las empiezas a absorber, o sea, a sentirlas, a cuestionarlas, a entenderlas, empiezas a entender ya, ok, ¿por qué siento frustración? La frustración simplemente quiere decir que no te has rendido, si te pones a ver. Cuando estás frustrado es porque quieres lograr algo y no te has rendido. Entonces, esa incomodidad te hace buscar la respuesta. Yeah. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de la procrastinación. ¿Por qué procrastinamos? Porque no tenemos la energía suficiente para ejecutar. O sea, la verdad. Porque tenemos miedo del que dirán, ¿qué pasa con la sombra? Que la sombra se empieza a esconder por el que dirán, por lo que es socialmente aceptado, por lo que esperan nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja de nosotros. Ah. Y se pone una tapa, una olla de presión, ¿qué pasa? Eventualmente explota. Ah. Y no entendemos por qué explota. Y lo ves todo gran líder. O sea, ahorita te voy a dar varios ejemplos de personalidades, porque la sombra se ve en un comportamiento contradictorio. Todo lo que tú y yo hemos hablado antes, ¿no? De ser congruente en la incongruencia. La gente piensa que uno puede tender, o sea, o buscar ser perfecto y no lo es. Nadie es perfecto. Cada quien tiene eso.
Pero lo que me encanta de este punto de la sombra es que cuando la empiezas a aceptar, la empiezas a entender, por qué eres así, por las cosas que viviste, empiezas a poder utilizar esa sombra para crear. Pues tú ves, por ejemplo, Steve Jobs, para mí uno de los genios de nuestra historia. La gente decía, no, pero es súper creativo, es súper tal. Lo malo es que trataba mal a sus empleados. O era muy explosivo, tenía ciertos estándares, ¿verdad? Si él no fuera así, sería un santo, sería increíble. O sea, tenía todo esto bueno, pero lo malo vamos a quitarlo. Y lo que la gente no entiende es que si no tenía lo malo, no tendría lo bueno. Porque lo malo era lo que le daba, entre comillas, la energía para ser más creativo. Porque en la sombra hay mucha energía y hay mucha creatividad. O sea que, en síntesis, Tito, la intención es creer, o mejor dicho, reconocer lo que hay, reconocer lo que vivimos y aceptarlo. Y claro, porque es que a veces, muchas veces siento yo que la gente se da como golpes de pecho, porque es que yo soy así y ya. Yo soy así malcriado y ya, me malcriaron y soy malcriado y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Pero muchas veces se da gente golpes de pecho, pero no hace nada para cambiar. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el salto para poder, avanzar? Yo lo que creo es que el primer paso es aceptar que está esa sombra, ¿ok? Es entenderla y luego buscar trabajarla. O sea, usarla, o sea, que aprendiste a ser así no significa que seas así. Ya. Yeah. Significa que seas así. Que aprendiste a ser así por el condicionamiento, por lo que viviste, por lo que tú... Uf. O sea, porque nacemos, por ejemplo, esto es un patrón muy común. Yo hablo mucho de esto, que uno no es sino que adopta patrones. Yeah. Pero de repente tú eras el hijo mayor, ¿verdad? Y a tus padres nacen hermanos y tú empiezas a buscar competir por la atención. Y ahí empiezas a desarrollar ciertas características de tu personalidad. Entonces, ves el patrón de que es el hermano mayor y tiene que ser responsable y tiene que ganarse las cosas. Ves el del medio que es como el renegado, ¿verdad? Ves el del último que es el consentido. Entonces, de ahí empezamos a entender, ¿ya? Esto pasa en todas las familias, todos los países, todas las culturas. ¿Es que en verdad tú eres el consentido o es que es el patrón que te tocó vivir y puedes cambiarlo? ¿Entiendes? ¿Y cómo haces para cambiarlo? El primer paso es aceptarlo. Y luego empezar a reconocerlo, por lo menos en la parte de la sombra, es empezar a reconocer, ya va, estoy sintiendo ahorita envidia. ¿Por qué estoy sintiendo envidia? ¿Cómo puedo utilizar esto? ¿Qué tal si en vez de ponerme ahí a ver las redes sociales y ver lo que están haciendo las demás personas, uso esto para empujarme a yo crear esto? En vez de sentirme mal con la energía de la envidia, ¿qué tal si lo uso para crear? ¿Entiendes? ¿Qué tal? Sí, lo acepto, porque ¿qué pasa? Que una de las cosas que he aprendido este año es que no hay frecuencia más alta que la autenticidad. La gente piensa que la frecuencia, o vamos a hablarlo de emoción, ¿no? Más alta es el amor, el agradecimiento, la gracia. No, la frecuencia más alta, más atractiva, por así decirlo, es la autenticidad. Y todos acá, todos que nos están viendo, tienen un... ¿Cómo lo digo sin que suene mal? Un termómetro de mentiras, vamos a decirlo así, ¿verdad? Muy afinado. O sea, todos acá sabemos cuando alguien nos está viendo cara de poseta, nos quiere contar todas sus mentiras y tiene esa falsedad. Todos acá hemos sentido a alguien que tiene ese... se siente falso, ¿verdad? Y nos repela. Pero también todos hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, un Andrew Tate o un Diego Dreyfus, que son personas que son muy auténticas. Te guste su mensaje o no, son auténticas. Y por eso han crecido lo que han crecido, porque han integrado la sombra. Porque dicen, yo aprendí esto y sí, sentí esto y pasé por esto y esto es lo que hoy en día quiero. Y son muy sinceros. Son crudos. Hay gente que los va a criticar, pero es. Porque parte del aceptar la sombra y trabajarla e integrarla, mi querido Sergio, es aceptar la crítica de los demás y que no te importe. Y cuesta. ¡Qué trabajón! Ah, ese es un trabajón. Ese es el trabajón. Por eso es que no lo hacemos, porque está mal visto. Porque es como el que puede tener una postura de santo o
esto es un patrón que ha pasado mucho, no tengo conversación en nada con esto, sin embargo, un patrón que ha pasado mucho de un cura que tiene cierto aspecto en la iglesia y luego hace ciertas cosas con los niños, ¿no? Por lo menos en la iglesia católica. Esto es algo que ha pasado mucho, porque esa es la sombra que está operando. Entonces, cuando no le integras, cuando no le das esa parte sexual que requiere el ser humano, porque somos animales, cuando no le das esa parte que todos los seres humanos tenemos ambición, tenemos miedo, tenemos codicia, tenemos esas emociones, y no te las dejas vivir y usarlas. Eso no quiere decir que las ejecutes, eso quiere decir que las uses para crear. ¿Entiendes? Porque es como gasolina. ¿Qué vas a hacer con esta gasolina? Pero si no haces algo, en algún momento va a explotar. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es muy... O sea, hoy en día... yo soy fanático de estos temas, tú lo sabes. Pero para mí es muy interesante ver cómo hay mucho... O sea, la sombra está en el comportamiento contradictorio. Es esa persona que critica mucho, no sé, la homosexualidad, y de repente tiene unos deseos extraños por atrás, por así decirlo. ¿Okay? O es, como dice mi querido Hugo, la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es el contraste de personalidad, el alter ego. Y todos tenemos un alter ego, pero mientras más integrados seamos como seres humanos, más auténticos vamos a ser, por ende más atractivos vamos a ser. Y todo esto al final se trata de atraer, de ser magnético. ¿Me entiendes? De atraer cosas. A nivel oportunidades, a nivel familia, a nivel vida. Un Messi que tiene. Messi llegó aquí a Estados Unidos y locura. Pero Messi lo ves que es muy auténtico, es humilde. O sea, tú le sientes esa autenticidad a Messi. Por ende, es Messi. Claro. Es verdad. Entonces, eso al final yo creo que lo que todos queremos que es buscar esa aceptación con nosotros mismos. Porque cuando tú en verdad te aceptas que es parte de esto, el aceptar que tienes esta sombra, el aceptar que es parte de lo que aprendiste y lo que viniste a trabajar en esta vida. O sea, es aceptar lo que de dónde vienes, lo que tienes, reconocerlo y trabajar en eso. Y usarlo. Y usarlo. Usar esa energía, usar esa energía. Hay un capítulo, por lo menos en el de Piensa y Crece Rico, que se llama La Transmutación de la Energía Sexual. Ok. Que muchas personas usan la energía sexual para crear, para emprender, para trabajar, para lograr más cosas, porque es una energía, o sea, ejemplo, cuando tú estabas buscando cortejear a Patty, ¿verdad? Ajá. ¿Qué era posible? ¿Cuánta energía tenías para eso? O sea, no nos acordamos de eso, pero cuando uno está enamorado, ¿qué estás dispuesto a hacer? Claro. Cuando quieres algo... Fíjate tú, aquí hay alguien que hace una consulta que me estaba pasando por la mente. Dice alguien, yo las he aceptado, pero no sé cómo manejarlas para mi beneficio. Ok. Lo primero que tienes es que tienes que explorar la sombra. Eso es lo que dice, explorarlo, aceptarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? No es aceptar que te tocó ser. Yo no te estoy diciendo que aceptes el comportamiento como tal. Una cosa es el comportamiento, otra cosa es la naturaleza. Ya. Tú decides si ejecutas. O sea, todos los hombres podemos tener un instinto de querer estar con alguien. Claro. ¿Me entiendes? Eso no quiere decir que vayas a ejecutar ese instinto. Claro. O sea, es diferente. Una cosa es, ok, esto está, ¿por qué me siento así? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay interno? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Luego viene la parte de mostrar esa sombra, de hablarlo, de decir, coño, me he sentido así, está pasando esto, ¿por qué crees que es? ¿O qué puedo hacer con esto? Y luego está la parte de utilizar la sombra como energía, como recurso para impulsarte a. Yeah. Y obviamente son temas mucho más profundos. O sea, no son temas que vamos a hablar aquí en 5 minutos. No, claro. Sin embargo, el primer paso es reconocerlo, el segundo paso es mostrarlo, es dar esa autenticidad. ¿Okay? Es decir, sí, soy incongruente y eso está bien y estoy trabajando en esto. No es soy perfecto y todas me las sé. Claro. Ese es el punto, que la gente entra en ese narcisismo, en ese egocentrismo que todos lo tenemos, pero tal vez no todos lo ejecutamos. ¿Me entiendes? Sí, comprendo. O sea, yo estoy
pasando por esto, siento esto. Es esa vulnerabilidad. Yo creo que hay mucho poder en la vulnerabilidad, ¿verdad? Y darte cuenta que está, y decir, ok, quiero trabajar. Lo puedes trabajar en psicoterapia, lo puedes trabajar con tu familia, lo puedes trabajar con quien sea. Y lo muestra. Y lo muestra. Porque cuando lo empiezas a mostrar, la gente dice, wow, no tengo. Aquí Ana comenta, una vez que lo aceptas, todo fluye. Sí, sí. Puede ser. Tú ves, por ejemplo, a mí me gustan mucho los superhéroes. Uh-huh. Ves las historias más populares. ¿Cuál crees tú que es el superhéroe más vendido? Entre comillas, vendido. O sea, el que más ha vendido cómics, películas, el que más... Se nos fue, Tito. Se nos fue, Tito, ¿no? Sí, se nos fue. Se cayó la señal de Tito. Vamos a ver cuál era la onda de Spider-Man para ir concluyendo. Se nos fue. Nos quedamos con Spider-Man y ahí se fue. ¿Estoy? Sí. No estoy. Ya te tengo. Spider-Man es el más vendido. ¿Por qué? Porque era un humano normal, vulnerable como nosotros, que una araña lo mordió y se convirtió en Superman. No es Superman que llegó y ya era Superman. Claro. Que no es... Exacto. Batman, Superman es un extraterrestre, pues. Correcto. Batman, por ejemplo, tiene una historia fuerte porque hay mucha sombra en la historia, sí, de Batman. Sí. Pero sí, al final del día tiene padres billonarios. Sí. Spider-Man no, era uno más. Y le ves cómo trabaja su... Cómo, o sea, tú ves la vulnerabilidad con su pareja, cómo tiene problemas como todo, cómo está eso, y no pretende ser perfecto. Porque la sombra... O sea, ese comportamiento contradictorio está en el pretender algo que no eres. Cuando aceptas lo que eres, lo puedes transformar. Así es. Cuando aceptas lo que eres, lo puedes transformar. Tal cual. Me gusta ese cierre. Mi amigo Tito. Bueno, ya voy concluyendo, Tito. Gracias, de verdad. Aquí hay muchos comentarios bastante positivos. Algunos decían, no entiendo, pero después como que la gente fue agarrándole... Dice alguien aquí, los sentimientos no son buenos ni malos, lo que es bueno y malo son las acciones que provocan esos sentimientos. Tal cual, es así. Mi amigo Tito, me comentabas que tienes pronto uno de los talleres de Hackea tu Mente, uno de estos workshops que tú realizas, y lo vas a hacer totalmente gratuito. Cuéntame acerca de ello. Sí, este martes 22 vamos a hacer un pequeño seminario que habla de lo que se trata Hackea tu Mente, y vamos a compartir los tres secretos, los tres pilares fundamentales de cómo puedes hackear tu mente para que estos últimos 4 meses sean diferentes a los últimos 8. Muy bien. Para que este año lo cierre en alta. Exacto. Para que lo que no empezaste en enero, lo empieces en agosto, no importa. Porque no es como comiences. ¿Cómo cierres? Es correcto. No, bueno, pero los últimos 4 meses uno dice nada, nos ponemos las pilas y aquí activarse. Tito, ¿es presencial? ¿Es online? Es presencial, solamente 100 cupos aquí en Miami. Los que están interesados, vamos a poner un link acá. Y también va a ser por Zoom. Los que no estén en Estados Unidos o no estén en Miami, lo pueden ver por Zoom y pueden participar. Y el evento, después voy a tener el evento el 26 y 27, que es el seminario completo de Hackea tu Mente. Ese es tanto presencial como virtual. Ok. Y ese ya es intenso. Tienes dos. El primero es, te voy a revelar los secretos y después tú decides si lo quieres hacer con cuenta o lo quieres hacer con nosotros. Pero el primero sí es gratuito. El primero que es 100% gratuito. Ya, perfecto. Bueno, gracias, Tito. Para cualquier detalle de este programa que va a ser Tito el próximo, vamos a hablar del próximo y luego, bueno, en todo caso después se pueden registrar, preguntan cómo registrarse, entren a la cuenta de Tito, @ de Tito Luzardo, me imagino que ahí tienes un link, correcto, sí, ahí tienes un link y bueno, igualmente yo lo voy a apoyar y le voy a dar su digamos, pero no lo hagan por mí, háganlo por Tito, búsquenlo a través de su cuenta, @ de Tito Luzardo, y ahí tienen el link para que tengan información acerca de esto. Los que estamos en Estados Unidos fuera de la Florida, bueno, vas a tener que venir allá, ¿no? No, puede hacer por Zoom. Ok, exacto. Ahí está la opción de hacerlo. No es lo mismo hacerlo en vivo, la verdad, pero lo pueden hacer por Zoom. Ok, ya lo saben. Entonces, por la cuenta de Tito, ahí pueden tener toda la información. Gracias, Tito. Un fuerte abrazo, hermanito. Gracias, hermanito. Gracias por venir acá. Saludos. Y bueno... Y mil bendiciones. Dale. Chao. Bye. Gracias.